Usualmente los problemas de tránsito se empiezan a sonar en una ciudad cuando hay emprendimientos como el Por Crear, porque nosotros tenemos un área metropolitana con una fuerte centralidad, que es la ciudad de Mendoza, que ingresan 250.000 autos por día, que ingresan más de 500.000 personas. Cuando nosotros decimos que hay que compactar la ciudad, o sea, compactar la ciudad, que la ciudad crezca hacia arriba, porque optimiza todos los recursos del agua, la luz, del tránsito, porque la gente puede caminar, puede transportarse en bicicleta, y hace mucho menor el impacto de los vehículos. Pero además, esa zona, cada departamento tiene su cochera subterránea, que es algo que exigimos en su momento en el municipio, porque obviamente a la gente no se le puede impedir que tenga auto si quiere tener auto. Así que está todo estudiado, pero creo que nosotros con nuestra red de ciclovía estamos haciendo las cosas que, repito, se hacen en el mundo para solucionar los problemas de las grandes urbes, como ya lo es el Gran Mendoza.